usar las manos y los pies. Y vas a concentrarte en tu respiración, haciéndola cada vez más suave, lenta y rítmica. Inhalas y exhalas. Y vas sintiendo cómo con cada inhalación vas recibiendo energía de luz, de paz, claridad, armonía, amor y un gran centro. Y sientes cómo con cada exhalación vas liberando la tensión, el dolor, el malestar, el cotidiano, aquello que te aqueja en el día a día, las preocupaciones, las tristezas, las dudas, los miedos, los por qué, los debería, los no me merezco, las quejas, los enojos, todo aquello en lo que diariamente rumiamos, cuestionamos y aquejamos sin comprender y sin recordar que esa fue nuestra creación. Entonces, en cada inhalación vas a sentir cómo te reconcilias con cada una de tus creaciones. Inhalando esa luz blanco o plata, exhalando una energía azul y violeta, transmutadora, liberadora, transformadora de esquemas, que abre caminos, que abre senderos, que abre posibilidades. Estarás con mucha conciencia. Siente como en la medida en que te vas limpiando, la mente se aclara, el pensamiento se centra, el corazón se expande y la emoción recuerda ese propósito sagrado, ese propósito esencial por el cual me elegiste llegar a este plano. Inhala y exhala y sientes cómo en este momento esa crisálida se empieza a romper y se abren las alas de la libertad, de la confianza y de la certeza. Esas alas que te impiden estancarte, que hacen que sea imposible para ti no escucharte, no serte fiel. Unas alas que al batirse liberan, armonizan, establecen claridad, libertad, fluidez. Inhala y exhala. Y vas a recordar ese tiempo antes de encarnar en este plano. Activa ese portal. Recuérdalo, esa emoción, esa ilusión que tenías de estar aquí, esos propósitos y esos retos que tú mismo
creaste y diseñaste con esa certeza en tu fuerza interna y en tu luz, de que todo lo bueno era posible y que nada te podía limitar. Entonces trae esa energía ahora aquí y conéctalo en este momento, en este instante, con tus deseos, con tus sueños, con tus anhelos. ¿Qué es eso que deseas materializar en este plano? ¿Cómo deseas vivir? ¿Qué deseas transformar? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué caminos recorrer? Y llevas energía de este recuerdo hacia tu centro solar, ubicado en la boca de tu estómago. Conecta ese deseo en donde puedes sentir que todo es posible, y siente como ahora puedes caminar, puedes crear y puedes confiar. Puedes pedirte a ti mismo, porque puedes recordar esa diosa, ese dios interno que habita en ti y que ya eres. Entonces vas a aprender a pedirte a ti mismo eso que deseas. Solicítate. Complácete, abrázate, siente cómo te mereces cada deseo, cada sonrisa, cada suspiro. Sientes cómo te mereces ese cambio, ese paso, ese regalo, ese bebé en tu vientre, esa casa que deseas materializar, esa independencia financiera, esa estabilidad económica, esa conexión en el amor propio, esa conexión con la pareja, esa integración con la pareja cósmica y el alma gemela. ¿Y cómo te lo mereces y cómo puedes crearlas todas al tiempo? Vas a pedirle a tu ADN, aquí y ahora, que integre esta energía dentro de sí. Siente como en la medida en que se integra, ese ADN danza, ese ADN se despierta y se empieza a desenvolver dentro de sí mismo, alineando cada átomo, parte y partícula de tu ser, dirigiendo la intención a tu corazón y expandiendo esa intención a cada parte de este infinito presente y consciente. Inhalas y exhalas. Y sientes cómo ese deseo es tan fuerte que se expande y va saliendo del corazón. Y en la medida en que se expande, crece y va uniendo la cantidad de átomos y energía suficiente y necesaria para materializar tangiblemente ese pedido, ese sentir desde tu ser. Inhalas y exhalas y le vas a dar gracias a tu ser por crear esa realidad para ti, por permitirte hacerte sentir merecedor. Gracias por conectar la misión.
gracias por poder expresar el servicio hacia tu propio ser y hacia la humanidad. Gracias, 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 gracias. Vas a empezar a repetir la palabra gracias y luego la completas con ese deseo que ya está creado en este presente, en este aquí y en este ahora. Thank you.
sentimos como esa alegría del amor se conecta, activando el camino del corazón. Y vamos en este momento a integrar esa energía de creación en nuestro cuerpo físico para poder materializar, para poder tangibilizar esa energía. Entonces nos vamos a ir poniendo de pie, lentamente, haciendo conciencia de nuestro cuerpo físico, sintiendo todo este fuego, esta luz, esta energía de la Madre Tierra, de la Madre Luna, de la Mamá Gilla. Y sentimos cómo ese ADN está creando, cómo ese ADN está materializando y se está alegrando y está feliz porque está activando esa creación en coherencia con el ser. Y cómo ese oculto, esos bloqueos empiezan a atardecer y esa luna nos ofrenda la magia, el poder del mago que todos y cada uno tenemos en nosotros y que si es posible crear. Entonces nos vamos a conectar con nuestro cuerpo y vamos a empezar a movernos para que esa energía pueda integrarse en el cuerpo físico, liberándonos de las estructuras, y vamos a danzar en conexión con esa guitarra, esos sonidos sin pena, liberándonos del sistema de que dirán, en conexión con nosotros. Pueden sacar sus instrumentos que nos trajeron, que hacen parte de este movimiento energético, creando una espiral. Estamos creando una espiral, estamos desestructurando todo aquello que nos bloquea, lo que no se mueve, se estanca. Entonces vamos a solicitar a nuestro cuerpo físico que empiece a liberar todo aquello que está estancado por tantos años, tantas existencias, tantos periodos al mismo tiempo. Sentimos cómo entra la vida y cómo renacemos. Mi cuerpo, agua, mi
Espíritu. Venga mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Para comenzar a caminar, para que caminemos y vivamos en el espacio, vivamos cantando al mismo tiempo, vamos activando la energía de respirar. Mi sangre,
aire mi aliento y fuego mi espíritu. Activa en nosotros, estamos libres de esa contención, de esos bloqueos, de esas presiones. Inhalamos y exhalamos e integramos. Y vamos en este momento a aprovechar y conectarnos con nuestros hermanos mayores allá en la sierra, a solicitarles impulso de esa mamaquilla, la materina, que nos conecte esa magia, esa diosa interna, esa sabiduría, ese poder de manifestación. Ese poder tan profundo que puede mover las mareas, modificar los climas, las aguas, para que se sanen también nuestras aguas internas. Y vamos entonces a activar en este momento la energía de la luna, en nosotros, que todo ese centro sexual se active como una luna llena, capaz de gestar. Seamos hombres o mujeres, tenemos un útero. Así estemos operados con histerectomía, tenemos útero energético. Y ahí está esa luna creando. Inhalamos y exhalamos. Sentimos esa luna en nosotros, ese poder del mago. Nos permite tener un báculo para crear, para manifestar todo eso que deseamos. Thank you.
simplemente para ser y resonar, para recordar, para desaprender y aprender. Como conciencia de luz en apoyo planetario para vuestro tiempo de vida en un camino de expansión, en un camino de transformación, en un camino apertura y liberación. La energía del presente día representa una energía que expande a través de la siembra de vuestras semillas que corresponden a vuestros deseos y anhelos. Y eso es muy importante que lo tengáis presente. Porque cuando lleváis a cabo un proceso desde el ser, se recorre un camino paso a paso. Lo que hoy deseáis materializar, corresponde a un proceso de siembra desde la antigüedad, una semilla requiere ser sembrada, cuidada, nutrida, requiere conectar la energía del agua para poder expandir y expresar la vida. Asimismo, vuestros propósitos también requieren un proceso y debéis comprenderlo de esa manera, porque vuestras mentes, en conexión con vuestros ojos, en ocasiones desean una inmediatez y naturalmente crear de inmediato es posible. Cuando el camino ya se ha recorrido, cuando se encuentra una pureza de la esencia de esto, en la mayoría de los procesos en el plano tierra, se requiere llevar a cabo un tránsito que implica trabajo y que en ocasiones vuestros seres porque precisamente ese trabajo se lleva a cabo a través de la experiencia misma de la vida. Cada proceso en la existencia corresponde a una prueba y debéis comprender que una prueba no es un castigo o un examen. Una prueba es una tarea que sois llevado a cumplir para evaluar si la información requerida ya es en vosotros o si es necesaria integrarla para poder avanzar. Los procesos de creación en vuestro tiempo requieren práctica y enfoque, precisamente porque cada creación se ancla en un nivel energético asociado a la energía mental. Si vosotros os centráis en la mente, en un pensamiento
lento, consciente, alineado y centrado. Naturalmente, un proceso de creación tarda menos tiempo en expresarse, porque ese enfoque y esa dirección lleva a que cada ser exprese a través de la energía una disposición para llevar a cabo aquello que es necesario realizar para que ese deseo se exprese. Sin embargo, aún es menester trabajar a nivel de esa energía mental. Y por eso os recomendamos trabajar a través de la meditación. Trabajar con la energía de la luna, que representa una energía de totalidad, centro y unificación. Trabajar con la energía del sol, para generar un fuego interno que os permita dirigir la energía hacia ese lugar donde deseáis llegar. Todo es un proceso. En vuestro plano existe un proceso a través de leyes que administran el universo. La ley de evolución es una de ellas y os expresa que todo proceso requiere un tiempo para elaborarse y materializarse. Sin embargo, debéis comprender que también existe una ley que podéis reconocer como ley de manifestación, que os explica que el universo todo se encuentra manifiesto con manifiesto. Eso que vuestro ser desea, que aún no puede percibir en un plano físico, ya ha sido creado. Sin embargo, por ley de evolución, es menester permitir al tiempo, la energía y la multidimensionalidad todo un proceso de alineación para que cada átomo y partícula se unifique y pueda materializar en vuestro plano. Entonces, concentraos en vuestro propósito, concentraos en vuestros sueños e ideales, concentraos en reconocer si esos deseos realmente se encuentran asociados al ser. Aseguraos de que podéis ser igual de feliz, pleno y centrado con la presencia de ese deseo o sin la presencia de la misma. Porque de esa manera comprenderéis que no es un deseo del ego, que simplemente representa una creación tangible en impulso a nuestro proceso de evolución. Los deseos cumplidos y creados desde el ser no generan apego, porque los apegos yacen desde el vacío, desde la necesidad. Entonces, si vuestro ser reconoce que aún hay apegos en vuestro camino, disponeos a trabajaros con vuestro amor propio, con vuestra validación, para que reconozcáis que todo ya está en vosotros. Comprendemos que es un poco complejo para la mente y el ego comprender estos conceptos. Sin embargo, vuestros seres ya se encuentran listos para integrar. Abrazaos en la incertidumbre, abrazaos en el miedo y la duda. Porque cuando os abrazáis, os llenáis de amor y eso os completa. Y solo
cuando os encontráis completa, podéis albergar el universo en vosotros. Sois un universo, sois un sol, sois una constelación. Todo ya es en vosotros. Y nos decimos esto para que dimensionéis el poder que ya es a través de vuestros seres. Que os apropiéis de él para el bien mayor, para el plan divino, el plan de la luz. Soy una conciencia. Maestra, ancestral, mi misión desde planos superiores corresponde a conectar los procesos de unificación. Impulsar a cada ser en la comprensión de que no vais caminando solo. Por el contrario, sois un solo pueblo llamado Gaia Pachamama. Comprendéis cada célula de vida, cada órgano, cada espacio. Y cuando os amáis, podéis amar vuestro entorno. Podéis reconocer, honrar y valorar todo cuanto es en vuestro ser a través de vuestro ser. Mi nombre. En vuestro plan. Papá. A. Mamá. Ahora. Es. Menester, retirado, dejo una vibración en amor, unidad y unificación en vuestros seres. Activando la familia universal. Así es.